Este video es muy importante porque además de que no lo vas a ver en la televisión, es sobre la misión de solidaridad internacional y derechos humanos que estuvieron viendo la crisis del Perú, estuvieron hasta en el mismo Ayacucho como ven acá, y hoy día dieron su conferencia con un reporte final y les voy a dejar un extracto de la conferencia, son declaraciones muy fuertes. Y además, que lo más lamentable, no solamente tienen que llorar a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, sino que además tienen que sufrir que les digan que es por su culpa. Lo que genera un proceso de revictimización de esos familiares. Pero además, lo que nos han testimoniado es que muchos hospitales no los quieren atender. Que los heridos tienen que estar dando vuelta de un lado para el otro, que tienen que salirse del hospital para que no vayan a buscar a las fuerzas públicas. Sus heridas se curan mal, se infectan, no consiguen medicamentos, tienen que pagar de más muchos de esos medicamentos para poder tratarse. Los medios de comunicación los estigmatizan. Entonces, si uno es familiar de una víctima, instantáneamente está en juego su trabajo, está en juego su seguridad, les amenazan. Imagínense, por ejemplo, un caso que es paradigmático. El caso de Christopher Ramos Ayna. Christopher fue asesinado el día 15 de diciembre. Tenía 15 años. Christopher ni siquiera estaba en la movilización porque tenía que trabajar para ayudar a su familia. Muchos de los testigos nos dicen que habrían ráfagas de disparos, ¿sí?, diciendo vamos a matar a estos terrucos. Como si eso justificaría todo. Tenemos otro de los casos, por ejemplo, que traemos como caso testigo, que es el de Edgar Wilfredo Prado Arango. Edgar fue asesinado mientras asistía a los heridos. Se encontraba en esa zona porque su casa se ubicaba cerca del aeropuerto. No fue tampoco de los participantes de la manifestación, que también fueron reprimidos. En este caso, ni siquiera tenía una ideología, si se quiere, de política o que estaba en la manifestación, sino que estaba ayudando a sus vecinos, a los heridos, y ahí recibió el impacto de bala.